There we go. Good evening, guys. Hello, how are you? How are you, teacher? I'm fine. You? Good evening. Hello, teacher. Good evening, Jonathan. Good evening, Renee. I'm fine, guys. Thank you so much for asking. How about you? How is your day going so far? I am fine. I Awesome. am back. You're back. Okay, good. Yes. Very good, guys. I'm It's happy. my Yeah, day, yes. me off day, off day off. Your day off. Okay, good. Very good. Did you My have, day. did you enjoy it, Renee? Did you have the opportunity to do to get some rest, or maybe did you go out somewhere? Today is for I have issues for the English. Okay, and You see why? in the at in and on. You see Okay. in the at in or on. It's Okay. very difficult. It's very difficult. Yes, I know what you mean. At first, it can be a little bit difficult because we get confused sometimes. Like sometimes we say on and we sometimes say in. So I know what it's like. I can imagine. But you only have to remember, guys, that you use on for days, like on March, I'm sorry, on Tuesday, on Wednesday, on December 14th. So when you're talking about a specific day, then you use on, okay? And then when you're talking about at a specific time, like at 8 a.m. or at 12 p.m., things like that, then you use at. And then in, you use the preposition in when you are talking about larger periods of time, okay? Like when you are talking about years, months, things like that, or seasons. Like, for example, when you say in 2022, or in December, or in summer, in the summer, for example. And then also you use in for in the morning or in the afternoon, things like that. So that would be like a summary, Renee. What? That would be like a summary, okay? That's like a summary. So when you need to use each preposition, okay? You use on for days. Then at for a specific time of the Time. day. And then you use in for Yeah, and larger. in is for periods of time. Period of That is time, correct. same. That is correct. Okay, ¿qué Thank tal you, los? teacher. You're welcome. ¿Qué tal los demás, guys? ¿Cómo han estado? A ver, todos estamos sin cámara, ¿verdad? Da pena, muy penoso, ¿verdad? ¿Qué pasa, guys? ¿No quieren? ¿Les da vergüenza? ¿O están ahí, en pijama o qué? En la cena, no, mentira. Me lo creo, me lo creo. That's fine. No, that's fine. I mean, I don't have any problems with the camera, guys, to be honest with you. I mean, if you want to turn it on, that's fine. If you want to do it, then that's fine with me. But Okay, well. they say that Inglés Corporativo, they say that they want you to turn the camera on. So, but just, I'm just saying, right? I mean, you want to do it, that's fine. I don't have any problems, guys. I mean, for me, that's totally fine. Yo no So, entendí. that's fine. I'm just saying, okay? Because, Después de la regañada, no entendí. I'm just saying, I don't want you to have any problems with that because sometimes they say that you have to turn the camera on, but I don't know. But that's fine with me, okay? I'm not gonna say anything about that. So, well, guys, welcome one more time. Thank you so much for coming. Really happy to see you again. And we have this class for today and then the class tomorrow. And then we have the weekend off, right? We are going to have Saturday and then Sunday. So we can just relax, so you can do whatever you want to.
I mean, you can probably spend some time with the family, things like that. So we just have today's class and then tomorrow, okay? So for today, guys, we're going to continue with the topic. Yesterday we were talking about WH questions, right? So we said that WH questions, we use those kind of questions when we want to ask information, right? Like for example, when we want to ask about where are you from, when is your birthday, what's your date of birth, and things like that, right? When we want to ask information. So we said that we have the WH questions, and then we have also yes, no questions, right? And when it comes to yes, no questions, that's something different. And we are going to see that kind of questions today. Vamos a ver. Entonces ayer, guys, nos quedamos en esa parte. Por aquí voy a hacer con ustedes la actividad que corresponde a esto de WH questions. Creo que ayer lo vimos más o menos, ¿verdad? Creo que sí lo vimos. Vaya, vamos a completarlo aquí juntos para que ustedes puedan aprovechar su tiempo y no tengan que hacer esto después. Como les digo, a mí me gusta aprovechar el tiempo de la clase para que ustedes puedan avanzar con todo esto. Así no tienen que tomarse tiempo extra, ¿verdad? Para estarlo haciendo. Entonces lo vamos a hacer aquí, rápido. So we have the knowledge check 1.7. Okay, you guys need to complete all of these activities. From section one, and I think that also from section two by the end of the week. So we just have tomorrow, so we can do that. Entonces, acá, guys, tenemos esta parte que dice instructions, complete these questions using WH question words. Click on the correct answer. Okay, so we have this sentence. We have like a conversation here. We have letter A. Letter B, and then we need to choose the correct answer so we can fill in the blank. Okay, we have a space here. We need to choose the right answer for that. Vaya, entonces acá tenemos, dice la persona A y la persona B, ¿verdad? Entonces la persona A está haciendo una pregunta y la otra contesta. La otra dice, oh, that's Miss Smith. Okay, that's Miss Smith. De acuerdo. Otra cosa, guys, en el inglés acá tenemos estos títulos, así se les llama, son títulos para referirnos a las personas, ¿verdad? Tenemos señorita, igual que en el español, tenemos señora para una señora casada y también tenemos señora para una señora que puede ser casada o no casada, ¿verdad? Entonces, se los voy a anotar por aquí para que lo vean. Give me a second, guys. Solamente es para que lo tengan de referencia, ¿verdad? Se lo voy a anotar aquí. Vaya, tenemos Miss, that's for a single woman, ¿verdad? Una señora, una señorita, no es a casado, joven. Luego tenemos también la palabra, perdón, creo que es así, Mrs., ¿ok? Esto se pronuncia así como Mrs. Esta es señora para una señora que puede que esté casada o no esté casada. ¿Ok? Y por último tenemos. Perdón, esta era Miss. Pero es una pronunciación diferente de esta. Esta es Miss y esta es Miss, como con Z. Y esta es Mrs. ¿Ok? Esta es para una señora casada. Entonces, esos son como los tres títulos que tenemos para mujeres. Soltera. Este es para una señora casada o no casada, nosotros no sabemos. Y la otra es para una señora casada, ¿ok? Mrs. Esta es Miss. Solamente para referencia, ¿verdad? Entonces acá vamos a cambiar. Aquí tenemos, dice, vaya, ¿cuál sería acá, guys? Vamos a hacerlo entre todos. Number one. Creo que sería Who's? ¿Cómo se? who's. Very good. ¿Cómo sería completa? Vamos a ver. Who's that? Ajustas. Ah, perdón. Who's Okay. Who's that? Oh, that's Miss Smith. Okay.
Recordemos que ahí también utilicemos los signos de puntuación que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a hacer las pausas cuando hay que hacerlas y darle la entonación correcta cuando haya, por ejemplo, un question mark o cuando tengamos, por ejemplo, también un signo de admiración, ¿verdad? Entonces, who's that? Oh, that's Miss Smith. Okay, very good. Yes, who is that? ¿Quién es esa? Oh, es la señorita Smith. Okay, then we have number two. Sería where is, where you from, Where's she where's she from? from? Where's she from? Very good. Yes, And he's then, from and then, where is she from? She's from Miami. that is correct. She is from Miami. Very good. Muy buen trabajo, guys. Me gusta. Where is she from? She's from Miami. Okay, and then we have number three. Sigamos participando todos, así me gusta. Who? What's her first name? ¿Cuál es su primer nombre? Correcto. Es what's her first name? What her pronto, What's her first name? Okay. Si no nos sale muy bien, tratemos de decirlo despacio. Que yo sé que a veces es un poquito complicado. A veces cuando son contracciones, ¿verdad? También cuesta un poco. So, what's her first name? Y practiquémoslo poco a poco, ¿ok? What's her first name? It's Celia, ¿ok? It's Celia. So, what's her first name? It's Celia. Her, Teacher, ¿ok? ¿Sí? sorry, what a question. What's the use in the it's and no she's Celia? Oh, yes, because we are She, asking here, we it. are, I know what you mean, yes. The question that Renee has is why we say it is Celia instead of she is Celia. That's the question that he has. Okay, so we are asking about her name, okay? And her name, it is something, okay? Estamos hablando de, prácticamente es un concepto, es como una cosa, ¿verdad? Entonces, su nombre, eso, es Celia. Entonces, por eso decimos, it is Celia. No se refiere a la persona, sino que al nombre directamente, a Al la palabra. nombre, correcto. Ahí está la Okay. clave. Muy bien. Good job, Jonathan. Very good. Just like Jonathan said, guys. So, what's her first name? Okay. It's Celia. Vamos con el otro, guys. Ya vamos, casi lo terminamos este. Solo faltan, bueno, tres más faltan. So we have number four. Okay. Who are the two students over there? Their names are Jeremy and Karen. Okay, very good. What about the rest? Vamos a ver los demás. Así como dijo Jonathan. So who Are are? two over there. Their names and Jeremy and Karen. Okay, very good. Thank you, Cristina. So who are the two students over there? Okay, their names are Jeremy and Karen, ¿okay? Entonces es quiénes, perdón, quiénes son los dos estudiantes allá, por allá, ¿verdad? Over there significa por allá. No se encuentran cerca, sino que están un poquitito lejos. Over there. Their names are Jeremy and Karen, ¿okay? So that's the answer. Very good job, guys. Vamos con el número 5. Where are they from? They from? Where are they from? Are they from? They are
Vancouver, Canadá. From Vancouver, Canadá. They are from Vancouver, Canada. Very good. Muy bien, guys. Excelente trabajo. Entonces, ¿de dónde son ellos? ¿Verdad? Ellos son de Vancouver, Canadá. Okay, vamos con la última. Ya casi terminamos. Esto también lo vimos, ¿verdad? Era parte de, creo que, de los ejemplos que teníamos, había una oración No, igual a esta. what? No es what are they like? What are they like? They're shy, but very friendly. Okay, good. That is Sería correct. how are? What? No, How what? are they like? Sí, en este caso, Jonathan, sería what are they like, ¿okay? What are? Okay. Porque estamos preguntando cómo son ellos, o sea, qué tipo de personas son. Entonces, por esa razón, piénsenlo de esa manera. What are they like? ¿Qué tipo de personas son? Y aquí dice, ¿verdad? They, bueno, aquí dice they're shy but very friendly. O sea, está diciendo acá, ellos son tímidos, pero son muy amigables. Okay? Shy significa tímido. If somebody is shy, that means that they don't like to talk to other people, that probably they are introvert, that they don't like to, like, they like to keep a low profile, okay? That's what we are saying when we say that somebody is shy, okay? Entonces, a pesar de que son tímidos, pero son muy amigables. Entonces, acá está, ¿verdad? Vamos a enviarlo. Vamos a ver aquí. Tendrían que salir todas correctas, ¿verdad? Vamos a ver. La última no. Ah, ok. Ya me quiere. Ya me quiere hacer ahí. La última. Oh. Perdón. Who are? Ah, perdón, guys. Ahí le fallé. Perdón. How are they like? Tenía razón, Jonathan. Perdón. Aquí sí que les quedé mal, guys. ¿Cómo Perdón. son? Vale, entonces lo vamos a mandar otra vez. Bueno, aprendan de mi error y no lo hagan ustedes Bueno, creo que se puede con what también. No sé por qué, pero aquí lo tienen como how. Perdón, guys. What's she like? Because yo por lo general diría Creo. what. Pero bueno, tomémoslo como está acá. How. Ahí está, guys. Bueno, espero que no lo hayan enviado así como lo envié yo, ¿verdad? Con esta última. Pero aquí están las respuestas. Cachupendo. Creo que debí revisarlo antes, ¿verdad? Antes de que se los enseñara a ustedes. Vaya. Pero me gusta que están atentos. Bueno, guys, ahí está. Esta es una de las actividades, así que ya terminamos otra. Ya habíamos hecho la anterior. Ya hicimos esta de acá. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta aparte de esto. Ya lo resolvimos, ¿verdad? ¿Preguntas, guys? Teacher, Díganme. teacher, hay a question with the last question. How many is how are they like and what are they like? It's the same. It's the same. It's the same. How are they like Sí, and what are they like? buena pregunta, la verdad. Yo creo que significaría lo mismo, siento yo, ¿verdad? Pero déjeme revisar, vamos a ver. Vamos a salir de la duda. Hey, let me check. Ajá. Hello. Sí, diga, Let diga, me Rafael. check. I'm going to explain maybe in Spanish or in English. I think, yo creo que la diferencia, por ejemplo, what es, por ejemplo, qué son esas personas, por ejemplo, qué son, si son, no sé, profesionales, empleados o algo así. Y how es. Se refiere en sí a la personalidad de cómo es la persona en sí, me imagino. O sea, porque estás, por ejemplo, ¿qué va? Son estas personas? Digo yo, un ejemplo. Sí, ¿Qué son entiendo. esas personas, por ejemplo? ¿Qué son esas? Entonces, usted dice que what sería como qué son esas personas y how es cómo son. Como, o sea, más o menos así, dándole un.
como para tener una leve explicación con en cuanto a la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo usarlo? Porque, ¿qué somos, por ejemplo? Porque how es más bien como, ahí como lo han descrito, es como se están refiriendo a la personalidad. ¿Cómo es la persona en sí? Vamos a ver, Digo yo. vamos a, sí, bueno punto, la verdad, Rafael, vamos a averiguar bien exactamente, porque yo lo veo bastante parecido, pero tiene sentido, ¿verdad? Tiene que ser un poco diferente. Vamos a ver, por ejemplo, what like to ask for a description of someone or something, appearance, their character, their behavior. Vamos a ver. Vamos a ver, guys. Por aquí tengo ya la definición cuando preguntamos what is it like or what are they like, okay? So when we say, sorry, when we say what are they like, then we are asking for a description of someone like their appearance, their character, their behavior. So en mi opinión sería what. No sé por qué le pusieron how, pero en mi opinión sería what. Okay, creo que es el que más se apega. De hecho, les voy a mandar por aquí algo que encontré para que ustedes lo vean, quizás por WhatsApp, para que vean por qué les dije esa opción. Para que vean Okay. que no es que esté Yo loco la yo, había, ¿verdad? no, yo la había escuchado así como What are they like, ¿Verdad? Es que pero creo. con otros tiempos, digamos. Sí, es que What por lo general. she like, o sea. Usted había visto entonces what is she like, for example. What is she like? What is he like? Sí, realmente es el mismo Por tiempo, eso, solamente. yo creo que la tuve mala también en ese momento. Me puso a dudar la anterior, entonces. Perdón, guys, creo que se nos fue la conexión ahí. Veamos. Vamos. No problem, guys. Ahí estábamos. I'm I need sorry, guys. practice. Sorry Ya about valió. that. Sorry about that, guys. Lost the Excelente. connection. I was trying to open something in the background and then that closed Zoom. So I'm sorry about that. That is something that has been happening because I can see that other teachers I have are having the same problem when we try to open something in the background. So I'm sorry about that. Aquí les voy a enviar ahorita, guys, para que vean una captura, para que vean de que yo creo que ese es, ¿verdad? Así que si lo tuvieron malo, pues no se preocupen. Creo que quizás ahí tal vez se equivocaron ellos, ¿verdad? Ahí se los he mandado. Que nos justifiquen ahí. Ajá, allí que no tengo un punto extra, ¿verdad? Cabal. Ahí se los mandé por WhatsApp. Sí. Ahí, Elena. Hey, teacher, hay ¿Cómo que apagar el quedó? internet, teacher. El Está teacher es. intermitente ahí. No, 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 el internet sí funciona. Es que me retrasé, entonces por eso ya me lo están cortando. Perdón, guys. Bueno, ahora vamos a volver a donde estábamos, Son ¿verdad? bromas, No, está bien, no hay bueno, problema. esa es broma en inglés. It's just a joke. Just a joke. Okay, dice Jack. Así es, se lo voy a enviar por WhatsApp para que me. Perdón, por el chat. Okay. Así. O pueden decir también, Ah, pero. I'm just kidding. I'm just kidding. Ahí se los envié por el chat. Acá. It's a joke. I'm just Ahí está. Bueno, entonces, guys, perdón, vamos a continuar. Perdón por el problema ahí. So we have the next part. We need to complete this. I'm sorry about the delay. We're going to complete the rest of this information that we have for today. So then we have this new topic, which is how is it going? How's it going? Okay, we have a little conversation here.
So I would like for you guys to practice. So what I would like for us to do now is that we can make couples, like if you can volunteer, we can make couples and somebody can read one of the sentences and then the other person is going to be the person number two. Okay, so we can do that, so we can practice. Aquí lo que quiero hacer ahorita, guys, es que ustedes lean esto, pero quiero que ustedes lo lean respetando los signos de interrogación, los signos de puntuación que tenemos acá, sin que lo escuchemos antes. Probablemente ustedes ya lo escucharon, pero quiero que lo hagamos sin escucharlo antes y después lo vamos a escuchar para ver si lo estamos haciendo bien. Entonces, vamos a hacer parejas, ustedes pueden levantar la mano y lo vamos a ir haciendo de esa manera. Lo voy a poner quizás en otra pantalla para que se vea mejor. A ver si no se me corta el internet. Vamos a ver. Tengo que pagarlo. No me han pagado todavía, guys. No hay dinero, todo está caro. I cannot believe it. I cannot believe it. Me pagan, guys, hasta el final del mes. ¿En serio? Sí, en serio, es lo que pasa, entonces. Ahorita tengo que sobrevivir. Are you sure, young man? Yes, I am. estamos igual. Estamos en la semana Maruchan. Oh, survivor. Ahorita con 20 pesos hasta el final del mes. Uy, que bastante tiene. Me ganaste, di yo con. Bueno, como que no quiere abrir esto. Ya me están cortando el Inter, guys. Pues así que como que han estado fallando la internet, fíjate, a nivel del día, yo he tenido problemas también. De verdad. Sí, a veces hay problemas así, sí, ahí, pero regionales, o a veces incluso nacional, ¿verdad? Ajá. Sí. Como trabajo con VPN, me falló en la tarde. Ah, bueno, especialmente con VPN falla bastante a veces. Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí, guys, porque no quiere cargar. Entonces, vamos a ver acá si funciona. Veamos. Hoy no quiere la tecnología con nosotros. Ya se corta. Si así pasa cuando lo cortan. Ahí estamos de regreso. Perdón, guys. Parece que no se va a poder hacer mucho, compartir pantalla ahora. Vamos a intentar otra vez aquí. Perdón por todo el problema que está dando. No, tranquilo. Thank you, guys. Vamos a ver. A ver si no se cierra otra vez. Me dan ganas de no compartirlo. Si no te ayudo acá. Ah, también se pudiera, ¿verdad? Si tal vez alguien lo pudiera compartir. Sí, deberían de compartirlo a alguien, la imagen. Sí, pudiera si ser puedo una ayudarte buena. Aquí puedo compartirlo yo. Ok. Si no, vamos. Sí, si alguien lo puede compartir, estaría bien. Permítame, quiero ver si está grabando. Sí, ahí está grabando. Vaya, muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Un gusto. Ahí está. Perfecto. Vaya, entonces vamos a hacerlo como les estaba diciendo. Vamos a hacer parejas. Y una persona va a ser son he, and then somebody else is going to be David. So let's do that, please. You can raise your hand, guys. And we are going to do that in couples. Estamos grabando. Vale, tenemos a Rafael. Vamos a ver quién más. René. Rafael y René. Vale. Perfecto. Entonces, bueno, de Rafael por orden de, bueno, de participación, ¿verdad? Rafael va a ser son he y René sería David. Okay, so go for it, guys. Let's go. Buen inicio. Hey, David, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes starting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't.
My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria. Now, are you free? Sure, let's go. Okay, good. Excellent job, guys. Very good. Very, very good job. Thank you. Me gustó mucho, guys. You're welcome. Perfecto. Gracias, Rafael, y gracias, René. You're welcome. Sí. Very good. So, vamos a ver quién más quiere participar. Solamente algunas palabras. Vaya, acá tenemos interesting. So are your classes interesting this semester? And we have, I really love chemistry. Chemistry, okay? Vamos a ver, ¿quién más, guys? It's chemistry. Chemistry, yes. Chemistry, okay. Tenemos a Juan Carlos, vamos a ver quién más. Jonathan. A Ana Cristina, ok, muy bien. Entonces, okay. Tenemos a Cristina, vamos a hacerlo en este caso por género, ¿verdad? Cristina sería son he y Juan Carlos sería David. Okay. Entonces, Cristina va a comenzar. Hey, David, how it's going? Fine, thank you. Fine, thank you. How are you? Pretty good. So, good class, interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Are you in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. This is on my way to the cafeteria. No, are you free? Sure, let's go. Okay, very good. Thank you so much, guys. Thank you, Cristina, and thank you, Juan Carlos. Very good. Okay, muy buen trabajo. Excelente. Gracias a los dos. Bueno, guys, otra vez vamos a recordar, ¿verdad? Chemistry. Entonces acá no lo vamos a decir como chemistry, sino que la C y la H como si fuera una Q, prácticamente. Chemistry. Luego, I'm on my way. Okay, I'm on my way to the cafeteria. I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. Aparte de eso, me gusta mucho que ustedes están respetando las pausas. Eso está muy bien. Me gusta mucho, guys. Muy bien, muy buen trabajo. Y Cristina, solamente quería preguntarle, ¿está usted desde la computadora o desde un teléfono? Computadora. Se le escucha el audio un poquito como cortado. No sé si solamente yo se lo escucho así. Creo que es mi internet. No, ah, sí ok. Okay. Ok. Bueno, muchas gracias, Cristina. Sí, se escucha un poquito cortado nada más. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Si no, podemos tal vez escuchar el audio para que veamos cómo es la forma correcta, ¿verdad? Para que salgamos de dudas. Si gusta, reprodúzcalo, por favor, Jonathan. Vamos a escucharlo. Ok, solo que creo que no le di compartir el audio. Ah, ok, ok. Démosle otra vez. Que es el único. A veces se le olvida a uno eso. Sí. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí. No question. Sí. Perfecto, perfecto. Gracias. And short answers with B are introduced. I want you to listen to how San He and David ask each other yes-no questions and how they answer. How's it going? Hey, David. How's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Okay, very good. Thank you, Jonathan. Ahí se nos fue. Bye. Entonces, ¿alguna pregunta, guys, con respecto a alguna parte de la conversación? ¿Algo que ustedes tengan una duda todavía? ¿O estamos claros? Vamos a ver si lo puedo compartir yo ahora. Tal vez me deja. Ok, si no, aquí está listo ya otra vez. Muchas gracias, Jonathan. Yes, thank you. Bueno, entonces teacher, la conversación... Sí, dígame. What is chemistry?
Chemistry is the subject, ¿ok? Entonces, chemistry es química. Es como la clase de química. Entonces, Thank acá, you. You're welcome. You're welcome, Douglas. All right, so I'm going to translate the conversation for you guys. Entonces sería como, hey, David, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, dice. Recordemos que pretty es como lo que se le llama un intensifier. So basically, it is something that helps us so we can put on some emphasis on something, okay? So it's pretty good. Entonces, no es solamente bien, sino que bastante bien. Y luego le dice, so, entonces, ¿son tus clases interesantes este semestre? Sí, sí lo son. Me encanta de verdad química. Luego dice, química, ¿están tú y Beth en la misma clase? No, no lo estamos. Mi clase es en la mañana, su clase es en la tarde. Escucha, estoy de camino a la cafetería ahora. ¿Estás libre? Como que no estás ocupado, tienes tiempo. Claro, vamos. Y así, eso sería. Entonces, let's go. Okay, there we go, guys. Vamos a continuar. Si no tenemos ninguna pregunta, aparte de esas palabritas, vamos a continuar. Let's go, keep back. Quiero que podamos avanzar porque mañana tenemos que terminar la sección 2. Para mañana tenemos que terminar eso. Entonces, ok, very good, yes. Vamos a ver. Luego tenemos el siguiente tema, que sería acerca de las yes, no questions and short answers with B. Ok. Nosotros, guys, podemos hacer preguntas del tipo yes, no, utilizando diferentes tiempos, diferentes verbos auxiliares. Pero en este caso, nosotros nos vamos a enfocar en las yes, no questions con el verbo to be. ¿Ok? Que es are, is, y eso, ¿verdad? Am. ¿Ok? Entonces, ese es el verbo to be. Entonces, ¿cómo formamos nosotros yes, no questions using the verb to be? So, we are just going to use the verb to be at the beginning, then we are going to use the subject, and then the complement, and after that, so the question mark. ¿Ok? Just like that. So, are you free? Just like that. Is David, ok? Entonces sería verbo to be, sujeto y el complemento. Aquí otra vez lo mismo. Is Beth's class in the morning? Ok, el sujeto acá es la clase de Beth. Entonces, ¿es la clase de Beth en la mañana? Luego, la siguiente. Are you and Beth in the same class? Verbo to be. Luego, el sujeto, que sería you and Beth, ¿ok? Ustedes. ¿Están ustedes en la misma clase? Luego, are your classes interesting? ¿Son tus clases interesantes? Acá el sujeto es tus clases, ¿ok? Luego, la respuesta para esto puede ser de dos formas. Cuando vimos las WH questions, we said that the answer was going to be something like some kind of information. Like, I am from Mexico, I am from El Salvador. But when it comes to these questions, the yes, no questions, the answer is going to be yes or no. Okay? Those are the only two options. So we are going to answer using the same tense. Okay? So it's going to be yes, I am, or no, I'm not. No, I am not. Then, is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. And you can also say, no, he isn't. So we have those two options. When it comes to the negative answer, we have two options for that. Y luego, y si ustedes se fijan, ¿cómo escribimos siempre la respuesta? Colocamos ya sea yes o no, y luego de eso va una coma, ¿verdad? Yes, it is. No, it is not. Or no, it isn't. Okay? Yes, we are. Okay, aquí estamos preguntando, ¿están tú y Beth en la misma clase? Sí, lo estamos. O no, no lo estamos. Okay? Esa sería la forma de
la estructura de estas oraciones. So, yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Y así. ¿Ok? Entonces vamos. Déjenme ver si les puedo reproducir el video. Tal vez si me deja esta vez. Vamos a ver. Ojalá que no se desconecte. Esa es una mala señal. Si no, pues creo que le vamos a pedir ayuda a Jonathan aquí otra vez. Sí, vamos a ver. Perdón, Jonathan, lo voy a detener esto acá. Ok, ahí voy. Gracias. Permítame. Me dicen si se escucha por cualquier cosa. Ok. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Take a look at the questions in the chart. Lo dejo todo, teacher. Sí, por favor. Okay. Thank you. Again, are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. See the structure of the questions. Be plus subject plus complement plus question mark. Keep in mind the verb be will depend on the subject we're talking about. Also, when answering in affirmative, you have to always say yes, he is, yes, we are, yes, you are. Your answer should not be just yes. You do the same with negative answers. When your answer is no, you have to answer by saying no, he's not, or no, he isn't. No, they're not, or no, they aren't. Okay. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Ok, entonces al final, si ustedes se pudieron dar cuenta, decía algo importante, ¿verdad? Cuando la respuesta es yes, teníamos que decir nosotros yes, he is, o yes, I am. No puede ser solamente yes, decía, ¿verdad? Eso es lo que nos decía en en el video, al final. Entonces, ustedes, al momento de... Permítanme, guys, que acá teniendo problemas. Al momento de que ustedes contesten una pregunta del tipo yes, no, using the verb be, you have to say yes, I am, or no, I'm not. ¿Okay? Esa es la respuesta correcta. Nosotros, como en el español, estamos acostumbrados a decir solamente sí, ¿verdad? Sí. Pero ya en inglés es diferente. Entonces tengamos eso en mente. Vamos a ver aquí si puedo otra vez compartir. Creo que esto sí me va a dejar compartirlo. Entonces acá tenemos el siguiente knowledge check. ¿Okay? Entonces acá nosotros vamos a contestar, para los que no lo han hecho todavía, nosotros vamos a contestar utilizando esa estructura que acabamos de ver. Dice acá, instructions, answer these questions about yourself. Remember to give either a complete affirmative or negative answer. Okay, what we just learned just a moment ago. Okay, about yes, I am, or no, I'm not. Okay, so you need to answer using that structure. Okay, so we have remember to place the period at the end of your sentence. Okay, so the period is this little dot that we have at the end. That is the period. Entonces, guys, para que a ustedes les salga buena esta respuesta, ustedes tienen que contestar de forma correcta, gramaticalmente, ¿ok? Esta es una prueba también gramatical. Entonces, acá dice, are you from the United States? Entonces, la respuesta puede ser, yes, comma, I am, ¿ok? Eso podría ser una respuesta válida. Pero hay bastantes opciones. En este caso, no está limitado. Ustedes tienen bastantes opciones. Yes, I am from the United States. Y luego el punto al final, ¿ok? Todo gramaticalmente correcto para que les salga bueno. O si ustedes no quieren poner yes, I am, ustedes pueden poner también no,
coma, I am not. O contractado incluso. No, I am not. ¿Ok? Y así, esas serían respuestas válidas. Siempre y cuando ustedes respeten esa estructura que les estoy mostrando. ¿Ok? Y aquí hay otras preguntas de la misma forma. No sé si ustedes ya llegaron a esta parte. No, ¿o todavía yet. No? Not yet. No yet. Not yet, Rafael. Ok. Yes. René dice que sí. ¿Cómo le fue a usted, René? Stan. Good. ¿Les resultaron buenas las cuatro o tuvo alguna equivocada por ahí? No, es very easy answer. Okay, very good. So, bueno, para el resto, si ustedes tienen algún inconveniente, digamos allí, alguna pregunta, pues acá les quiero solamente mencionar esto y si tienen alguna pregunta adicional, pues igualmente lo pueden hacer a través de WhatsApp, ¿verdad? Ustedes pregunten allí. Y entre nosotros nos podemos contestar y yo también puedo, voy a estar al pendiente, ¿verdad? Si tienen alguna duda de eso. Entonces, como les decía, solamente que sea gramaticalmente correcta, ¿verdad? Yes, I am. Puede ser simplemente eso, el punto, y ya está. O si ustedes quieren extenderse más, yes, I am from the United, perdón, aquí me equivoqué, United States, ¿ok? Y le ponen el punto al final. Y así. No, colon, I'm not. Period. Okay? Just like that. Así. Entonces, así lo tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta, guys? ¿Estamos claros ahí? Perfecto, claro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir por acá. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos con la siguiente parte entonces, guys. Necesitamos avanzar un poquito más. Tenemos la última parte que vamos a ver ahora. Acá es un artículo el que nosotros tenemos que leer y el artículo vamos a contestar preguntas en base a eso. ¿Ok? Entonces, acá tenemos. Coma. O sea, tenemos un artículo acerca de qué es lo que hay en un nombre. ¿Ok? What's in a name. Así que el artículo, básicamente, en resumen, guys, habla acerca de qué importancia tiene el nombre con respecto a cómo la gente nos ve a nosotros. Por ejemplo, la gente en base a nuestro nombre nos puede juzgar. Dice acá, hay nombres para chicos y nombres para chicas. Entonces, nombres para chicos, algunas opciones acá eran George, Jacob, Michael y Stanley. Y en el artículo dice de que se hizo una encuesta y que algunos de estos nombres tienen asociadas como ciertas características que la gente relaciona con el nombre. Por ejemplo, George, que es una persona común, aburrida, y Jacob, que es una persona creativa, amigable. Eso es lo que la gente piensa al pensar en ese nombre, en base a una encuesta que se realizó. Pero también dice que un nombre puede cambiar, ¿verdad? La percepción que la gente tiene acerca de ese nombre. No es algo que esté definido, pero que por lo general, pues esto es lo que se piensa. Pero la gente puede cambiar de opinión. Entonces dice, your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It's an important part of your identity. Right now, the most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular? And why are some names unpopular? Names can become popular because of famous actors, TV or book characters, or athletes. Popular names suggest very positive things. Unpopular names suggest negative things.
Surprisingly, people generally agree on the way we feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Okay. Entonces, nosotros vamos a contestar las preguntas, guys, en base a esta lectura de acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice, number one, your name is part of your identity. Okay. En base al artículo, nosotros tenemos que decir verdadero o falso. Okay. Then we have number two. People often feel the same way about a particular name. Okay. Entonces acá tenemos que analizar bien y nosotros decir verdadero o falso. Okay. Vamos a ver. Yo aquí dice boys' names are more popular than girls' names. Okay. O sea, acá también está esa parte, ¿verdad? Perdón. Y si ustedes quieren esto para que no les dé este problema, lo pueden abrir en otra ventana. Que aquí a cada rato se me está acercando. Vamos a ver. ¿Qué tienen? Esta parte de acá es como un enlace que les permite abrir en una pestaña nueva. No sé si me va a abrir, yo creo que no. Ya se tardó demasiado. Mejor lo voy a cerrar. No vaya a ser, ¿verdad? Bueno, entonces acá, guys, eso les quería mostrar. Nosotros vamos a contestar utilizando, haciendo esta lectura de acá. No sé si ya tuvieron la oportunidad de leerla. Sí, bueno, René creo que sí, ¿verdad? ¿Qué hay del resto? ¿Ya la pudieron leer? Sí, estamos bien entonces, ¿verdad? Vamos a ver. No sé, tal vez la podamos contestar, ¿verdad? Entonces tenemos, your name is very important. Luego dice, when you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. So, your name is part of your identity. Yes, that is true, ¿verdad? True. Yes, sir. Then yes, people often feel the same way about a particular name. So, digamos que no, acá creo que sería falso, ¿verdad? Pero aquí dice, las personas con frecuencia se sienten de la misma manera acerca de un nombre en particular. Pero acá dice, of course opinions can change over time. A name that is unpopular now might become popular in the future. Okay, so people change their opinion about a name. Mm-hmm. So this is false. Dice acá, nombres de chicos son más populares que los nombres de chicas. Vamos a ver acá. Pues yo acá no creo que sea así, ¿verdad? O sea, al menos acá no dice nada respecto a eso. ¿Qué piensan ustedes, guys, del número 3? Al principio vi algo así que decía que... It's false. It's false. Es acá dice, miren, tu nombre es muy importante. Because... cuando piensas de ti mismo, probablemente piensas de tu nombre primero. Es una parte importante de tu identidad. Justo ahora, los dos nombres más populares para bebés en los Estados Unidos son Jacob para chicos y Emily para chicas. ¿Por qué son estos nombres populares? ¿Y por qué algunos nombres son impopulares? Los nombres se pueden volver populares debido a actores famosos, personajes de televisión o de libros o atletas. Nombres populares sugieren cosas positivas. Nombres impopulares sugieren cosas negativas. Sorprendentemente, las personas generalmente están de acuerdo en la forma que ellos se sienten acerca de los nombres. Aquí hay algunas opiniones comunes acerca de nombres de una encuesta reciente. Dice, entonces, ¿por qué los padres le dan a sus niños nombres impopulares? La razón más grande es la tradición. Muchas personas son nombradas por un miembro de la familia. Por supuesto, las opiniones pueden cambiar con el tiempo
Un nombre que es impopular ahora puede volverse popular en el futuro. Esa es una buena noticia para todos los George y Bettys que están allá afuera. Ok, eso es lo que dice. Es falso. Entonces, digamos, bueno, acá no dice, ¿verdad? Que hay una preferencia con respecto a Bettys, perdón, a boys or girls names. So we can say false, I guess. Then No, dice, falso. falso, ¿verdad? Sí, falso. Estoy de acuerdo. Luego dice, Creo people que es are. falso. Sí, estoy de acuerdo. Luego dice, number four, people are often named after family members. ¿Ok? Cuando ustedes vean esa expresión, the named after, that means like that you have your name because of some other family member. Like the way it used to be here in El Salvador. And it happens still these days, nowadays. So let's say that. Your father's name is Antonio, then sometimes your name becomes also Antonio because of that, because your father's name is Antonio. So that's what it means. You are named after a family member when you have the same name that other family member, okay? Entonces, en la conversación, perdón, en la lectura decía que sí, que algunos nombres que son impopulares las personas las tienen por tradición, porque otro miembro de la familia se llama así. Entonces, es verdadero, ¿verdad? Y por último, las opiniones acerca de los nombres pueden cambiar. También es verdadero, ¿verdad? Dijimos que la gente puede cambiar de opinión. Vamos a ver, lo vamos a enviar. No, No lo no, envíen ustedes no. todavía, no, no vaya a ser. Number two, number Number two, two is wrong. Ok. yes. Bueno. Es bueno que yo lo haga, guys, porque yo me equivoco y así ustedes pueden corregirlo, ¿verdad? Bueno, entonces Si acá. nos equivocamos dos veces, no, mentira. Cabal. No, ustedes no lo hagan hasta que yo lo envíe, ¿ok? Les voy a decir eso desde ya. Vaya, ahí está. Entonces, number two, people often feel the same way about a particular name, ¿ok? Entonces. Ah, aquí está. Es que era en base a esta oración de acá. People generally agree on the way they feel about names. Esa era la clave. Ahí nos equivocamos. Bueno, yo me equivoqué. Espero que ustedes no lo hayan hecho, guys, conmigo. Así que aquí tienen las respuestas correctas ahora. Si ustedes quieren, las pueden anotar. El uno verdadero, dos también verdadero, tres falso, cuatro falso y cinco verdadero. Ah, perdón. Cuatro verdadero y cinco verdadero. Entonces, básicamente, solo es un ejercicio de análisis, de lectura. Y acá está. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo para ahora, guys. No sé si tienen alguna pregunta antes de que nos retiremos. Creo que les gustaría decir. No, No estaba questions. claro. Okay, no questions. No, Very good. teacher. Interesante. All Very good. is okay. Thank you. Very good. You're welcome, guys. So, thank you one more time for being here, guys. I will see you tomorrow. We have the final class of the week tomorrow. So, we are going to cover section number two. That is what we need to do for tomorrow. I will explain you all of that, the topics we are going to practice as well. And I hope you guys have a great evening. I will see you guys tomorrow. I see you tomorrow. See you Yeah, tomorrow. 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 Good night. See Good night. you. Night, guys. Bye bye. Bye, guys.